Mis amados hijos e hijas, hoy les hablo desde lo más profundo de mi corazón. Quiero que sepan cuánto los amo y cuán importante es para mí que escuchen mis palabras. Les ruego que presten atención, pues tengo un mensaje especial para ustedes. Había un hombre llamado Job, cuya vida estaba llena de bendiciones. Sin embargo, enfrentó pruebas terribles y perdió todo lo que tenía. A pesar de su sufrimiento, nunca dejó de creer en mí. Job dijo, aunque él me mate, en él esperaré, Job 13,15. Su fe inquebrantable fue recompensada, y al final, le devolví el doble de todo lo que había perdido. Esta historia nos enseña que la fe y la perseverancia en medio de las dificultades traen bendiciones inimaginables. No importa cuán oscuros sean tus días, mantén tu fe en mí y verás cómo transformaré tu vida. En 1 Corintios 13,13, les recuerdo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es la esencia de mi mensaje. Ama a tus hermanos y hermanas, incluso a aquellos que te han hecho daño. El amor tiene el poder de sanar y unir corazones. En Juan 8,12, les digo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si me sigues, nunca estarás solo en la oscuridad. Mi luz siempre estará contigo, guiándote y protegiéndote. Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda siempre que estoy aquí para ti, esperando que confíes en mis palabras y en mi amor. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal para seguir recibiendo mis palabras de amor y esperanza. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11,28. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón profundamente. Permite que mi amor y mi luz transformen cada aspecto de tu vida.